Muy buenas estimados míos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a el primer video del 2019 de Cualquiera Cocina. Y como habrán visto, año nuevo, nuevo look, me agarró una podadora de césped y bueno, así quedamos. Y en el primer video del año, les tengo una receta para morirse. Son unos brownies húmedos, que por fuera son un poco crujientes, que son, wait for it, aptos para veganos y para celíacos. O sea, no se pueden quejar. Son brownies de naranja y chocolate, que para mí es alta combinación. Así que, ¿qué les parece si antes de arrancar con esta receta les cuento un poco las propiedades de nuestro ingrediente secreto, mejor dicho especial, del día de hoy, que es la naranja? Porque la algarroba, que es lo que están hechos los brownies, ya hablé de eso la otra vez. Así que vamos a hablar de las naranjas, sí, que creo que eso nunca lo hablamos, los beneficios que tienen. Su beneficio es que refuerza la inmunidad, ya que son antivirales y antibacterianas. Con su vitamina C favorecen la absorción de hierro, lo cual es ideal para personas anémicas. Regula el colesterol, evita la formación de coágulos, siendo rica en magnesio. Actúan como un regulador estomacal e intestinal. Tienen un alto contenido en potasio. Ayudan a proteger los huesos, como ya sabemos por la vitamina C y hierro ya mencionados. Y muchos otros beneficios de los que no voy a hablar porque este video sería eterno. Pero en fin, la naranja es una fruta ideal, muy fresca, muy rica, muy versátil y muy saludable. Así que sin más preámbulos, ¿qué les parece si pasamos a la receta? Bueno, vamos a comenzar con una banana madura pisada. Quédense tranquilos que esto no se va a sentir en nuestro brownie. Es más que nada para darle esa humedad que no le vamos a dar con leche ni con huevo. Seguimos con una cucharada grande o dos chicas de aceite de coco y un chorro de stevia o edulcorante. Por otro lado, vamos a agarrar tres naranjas, las vamos a partir por la mitad y vamos a exprimir su jugo. Háganlo como puedan, gente, como les permitan los artefactos en su cocina. Pueden incluso empezar a apretar, ¿no? No es la forma más eficaz, pero si es la única que tienen, adelante. Luego vamos a juntar nuestro jugo de tres naranjas con el resto de la mezcla húmeda y vamos a mezclar. Ahora, para que nos quede con esa fragancia tan rica, vamos a rallar media naranja, ¿les parece? Agarren una de las que ya usaron, gente. No vamos a gastar una media naranja solo para rallarla. Mezclamos un cachitín más. Y ahora llega la parte de los secos. Vamos a tamizar una taza entera de harina de algarroba, una cucharadita de polvo para hornear y 4 de cacao en polvo sin azúcar, obvio. Y ahora mezclamos. Algunos me han dicho que no es un brownie hasta que no tiene nueces. Yo personalmente no soy tan fan del brownie con nueces, pero si a ustedes les gusta, vamos a darles un poco el gusto. Y poner un puñado de nueces molidas con la mano. Y volvemos a mezclar bien. Ahora vamos a pasar nuestra mezcla a un molde, preferentemente de silicona o el que tengan, pero me lo engrasan previamente. Y esto lo llevamos al horno precalentado a 200 grados por 40 minutos. ¡Tatán! Ahora vamos a desmoldarlo y cortarlo en cuadrados y listo. ¿Qué me dicen? ¿Qué les pareció? Una muy buena receta, no saben lo rico que es. Esto es apto para todos, chicos. Obviamente no tiene tampoco la contextura real de un brownie, pero se asemeja bastante. Es crujiente por fuera y húmedo por dentro, gracias a la harina de algarroba que logra este truquito, digamos. Y los pueden comer tanto calentitos como fríos. Yo recomiendo, sobre todo si están en verano como yo, ponerlo siempre en la heladera también para que les duren más. Porque fríos son muy ricos, se les siente más el sabor a naranja estando en la heladera. Pero si les gusta caliente también lo dejan en la heladera y cuando quieren comerlos lo ponen 15, 20 segunditos en el microondas y listo. También pueden agregarle una bocha de helado arriba, brownie con helado, no sé, se las tiro. Así que bueno, eso es todo por hoy, espero que disfruten esta receta, la hagan porque es apta para todo el mundo. Y nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse en el botoncito que está por acá abajo, comentar, compartir, darle me gusta,
seguirme en Instagram, instagram.com/soyelo, donde ahí les comparto otras recetas más breves y les muestro un poco el lado B de todo esto. Más preámbulos, me despido, nos vemos el miércoles que viene y les mando un abrazo muy grande, dulce y obviamente saludable. Adiós.